El día de ayer, en una marcha pacífica, en una marcha que pretendía llegar hasta la Asamblea Nacional, que prohibió el régimen, hubo brutal represión policial, casi 17 heridos contabilizados, más de 7 diputados, gente que inhaló gas, golpeados violentamente, como pasó en mi caso, pero esto no va a detener. Esta indignación que sentimos hay que transformarla en acción. El dolor físico ya desapareció. Lo que es el día de hoy, avanzar con la sesión, y el día de mañana volveremos a las calles. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela. Esta lucha es por todos los venezolanos, esta lucha es por usted, esta lucha es por la mejor Venezuela. No podemos permitir que la represión, no podemos permitir que la violencia policial sea la norma. No. Los venezolanos, que somos más, lo que queremos cambio, que somos más, lo que queremos la mejor Venezuela, debemos estar entonces atentos al llamado de calle de cada uno de las regiones y el día de mañana en Caracas, como convocamos el día de ayer. Diputado, ¿cuáles son algunas de las acciones que esperan tomar el día de hoy en la Asamblea? Bueno, el día de hoy empezamos el procedimiento de destitución de los magistrados, producto de que violaran la Constitución, producto de lo que fue un golpe de Estado, incluso la misma fiscal, la Organización de Estados Americanos lo dijeron. Así que lo que corresponde es a la Asamblea avanzar con el protocolo, con la información, con la forma para destituir a estos magistrados que también vincula el poder moral republicano. Así que contamos con ustedes y lo más importante, esto no es un tema legal, lamentablemente. Esto es un tema de justicia, pero la justicia superior. Entonces, debemos estar nosotros con los venezolanos en las calles para poder nosotros ejercer los cambios. ¿Van a tomar acciones contra todos los magistrados o solo los de la Sala Constitucional? Bueno, ya hay un procedimiento iniciado con los magistrados express, que se denominaron de esa manera cuando los nombraron de manera irrita en el 2015. En este caso corresponde a los magistrados de la Sala Constitucional que violaron y dieron un golpe a la Constitución. ¿Cómo es el proceso para destituir a los magistrados? ¿Es un proceso largo? Es un proceso que incluye al fiscal, al contralor y al defensor del pueblo, porque incluye al poder moral republicano. Es un proceso que debemos nosotros avanzar con él. Insisto, hoy no hay democracia en Venezuela, pero nosotros creemos en la democracia. Hoy no hay justicia en Venezuela, pero nosotros creemos profundamente en la justicia y por eso debemos cubrir esos extremos. Aquí no es un tema de si es legal o no. Por legalidad deben estar no solamente sentenciados, sino incluso un procedimiento penal por violar de manera que como hicieron la Constitución. Esto es un procedimiento social, político, que incluye a todos los venezolanos y es lo importante en este momento.